¿Qué onda, amigos? El día de hoy tenemos otro invitado muy especial, mi carnal Adrián. Quiero preguntar, me dicen el dentista, amigo de los artistas. Carnal, preséntate, dinos tu nombre, a qué te dedicas, tu edad. Padrecito, bueno, mi nombre es Adrián Gabriel Salguero Mora, padre. Me dedico a la música. Me considero ni rapero ni regional, sino artista, porque soy más bien como... Versátil. Inquieto, padre. Versátil, inquieto para la música, padre. Entonces, pues en realidad no siento que yo pertenezca como un género. A mí me gusta explorar, padres. ¿Qué edad tienes, carnal? 35 años, padre. 35 añotes. Sí. Chingón. Oye, carnal, para empezar la entrevista, platícanos de dónde sale Adrián, dónde empezaste en esto de la música. Desde tus inicios del freestyle y todo ese rollo. Bueno, padrecito, pues en realidad mi inquietud por la música viene de mi papá, que era músico también. Él tocaba en un trío, después fue voz en un mariachi, y desde ahí pues yo ya traía la inquietud, ¿no? Y tenía muchos amigos compositores, entonces yo veía ahí las hojillas que tenía mi papá de composición, andaba ahí viéndole, trataba de entenderle a las rimas y todo eso. Entonces yo creo que de ahí inconscientemente almacené eso y desde ahí se dio. Y yo entré a las batallas de freestyle por accidente, porque yo empecé a verlas y dije, pues cuando yo empecé a ver eso me sorprendió la capacidad de poder generar un enunciado, una rima así. Y dije, yo creo que yo puedo hacer eso, porque yo ya componía y lo hacía rápido. Y entonces me empiezo a inscribir a este rollo de las batallas de freestyle y las gané todas. Las gané todas ese año, que fue por el 2007 al 2008, que ya me dijeron, métete a la batalla más grande, que es la batalla de gallos. Me meto a la batalla de gallos y la gano, la nacional y la internacional, padre. De ahí forjé un poquito mi carrera de batallas hasta que decido empezar a incursionar ya en la música. Yo siempre vi las batallas como un trampolín, pero siempre quise hacer música. Y de ahí le brincaste a lo regional, se pudiera decir. Sí, o padre, primero hiciste unas canciones. Hice por ahí unos experimentos, hice hasta tribal, hice trap, hice drill, he hecho bastantes fusiones, R&B, afrobeat, pero creo que eso me ayudó mucho. En realidad, creo que incluso eso ayudó a la escena. Fui el villano mucho tiempo de una escena urbana y de rap en mi país, porque pues mucha gente decía que era un vendido. Cuando yo empezaba a cobrar por shows, todos los raperos como de nicho me decían, no, es que el rap es una cultura, tienes que cobrar. Y yo decía, bueno, pues es que muchos de los raperos todavía viven de sus papás, pero yo tengo que mantener mi carrera, yo tengo que mantenerme para poder hacer eso. Entonces yo empecé a cobrar, les molestó a muchos, empiezo experimentar y les molestó, pero pues hoy, después de mucho tiempo, una revista muy famosa que se llama Vice y Noisy me nombran el padre del trap en México. Entonces de ahí como que todos cambian su perspectiva y justo me nombran el padre del trap en México cuando empieza a salir esta corriente que de Puerto Rico del trap, que fue un boom. Entonces ahí fue cuando la gente creo que ya pudo entender un poco, pues, que estábamos trabajando cosas que en algún momento iban a suceder. Sí, que más que nada era tu oficio también, aparte del hobby que llevabas, pues. Sí, claro. Desde eso, desde cobrar un show hasta poder evolucionar la música, yo quería ser el primer artista. Yo cuando entré a las batallas dije, quiero ser el primer mexicano que gane una batalla internacional, porque nos hacían menos, la verdad. Luego decían, no, es que un mexicano nunca va a ganar un internacional. Luego yo dije, yo quiero ser el primer mexicano que evolucione el género musical. Y ahorita quiero ser el primer mexicano que internacionalice la música tanto urbana y regional, o sea, que pueda llevar eso a masificarlo mundialmente, como lo ha hecho el reggaetón en Puerto Rico, como lo ha hecho la bachata Romeo en Dominicana o en Nueva York, que es, pues, de la comunidad dominicana. Eso es lo que quisiera lograr ahorita, que es un trabajo duro, pero es posible. Sí. No, lo vas a lograr, yo estoy 100% seguro, padre. Oye, padre, ¿de dónde eres originario? De la Ciudad de México, padre. Mi mamá era de Zapopan, mi papá es muy cerquita de Zitácuaro, Michoacán. Okay. San José Villa de Allende se llama el pueblo, pero se conocieron en la Ciudad de México y ahí fue donde me procrearon. Oye, yo siempre cuando pienso en eso de las batallas, me imagino que ustedes salen, ustedes que hacen las batallas,
como en la película de Eminem, que están batallando acá en el barrio. Sí. ¿Tú te consideras que de ahí naciste, en el barrio, batallando? Sí, padre, sí, no, yo soy 100% producto de barrio y obviamente de ahí uno... Yo siempre he creído que el mexicano, por ejemplo, hoy que Asesino es la gran figura del freestyle, yo creo porque el mexicano siempre ha sido muy... O sea, lo que mucha gente considera bullying aquí es una muestra de afecto. Tú estás con tus compas y te estás tirando de carrilla y tú lo tomas como un piropo, porque así es mucho el mexicano. Claro. Y creo que eso nos ha ayudado mucho como a tener esa chispa como para bromear, buscar apodos y cosas así. Creo que eso ha ayudado y eso se ve mucho en el barrio. Creo que eso es lo que ha ayudado a que el mexicano en las batallas, que el que viene de barrio tenga esa habilidad. Claro, claro. Oye, y en eso del barrio y todo ese rollo que vienes de ahí, pues, ¿tú crees que eso te ha llevado hasta el punto en donde estás, venir de ese punto de barrio, pues? Porque no es fácil, pues, no es fácil de alguien de barrio llegar al punto donde te posicionas tú ahorita. Y yo pienso que la mayoría que viene de barrio lo logra un poquito más fácil, yo creo, ¿no? Sí, es que justo hoy... Creo las ganas de luchar, yo creo. Sí, esa hambre. El hambre. Tiene mucho que ver también, porque una cosa es ser de barrio y una cosa es no tener valores. Los valores que te inculcan tus padres, eso es bien importante. Claro. Y hay padres de que también vienen de familias que saben luchar, que te enseñan a trabajar, que te enseñan todos esos valores. Y yo creo que eso es lo que te hace crecer. Teniendo esas dos herramientas, unos buenos valores y calle, porque les digo, calle en el aspecto positivo, ¿no? El hambre, el hecho de salir adelante, el aferrarse a algo. Creo que esos dos es como la fórmula para que no solamente en la música, sino en cualquier oficio pueda salir adelante. Pues. Fíjate que algo que yo siempre te admiré desde que te conocí, carnal, es lo disciplinado que eres en el gimnasio y la persona que eres en la música. Creo que no se ve, o sea, el músico es panzón, flaco, no sé, ¿sabes? O sea, es así. Pero alguien mamey, en lo regional creo que eres de los pocos probablemente. Y eso es algo que yo te admiré mucho. Creo que, no sé si tú nos puedas contar una experiencia, no sé, de venir del barrio, caíste en drogas en algún momento, o qué te llevó a llevar esa actividad física, pues. Pues en realidad sí caí en unos excesos. Yo trabajaba, por ejemplo, en Monterrey. Entonces yo vivía en un hotel. Siento que siempre he entrenado, siempre me ha gustado, ha sido como mi disciplina. Entonces cuando yo llego ahí, pues solo, pues me empecé a sentir como bien depresivo. Entonces caigo en el alcoholismo y fumaba y sí, pues me drogaba, pues digamos que diario, padre. O sea, salía y lo primero que agarraba era un 24, llegaban mis amigos, fumábamos. Entonces a mí me provocó eso, ataques de ansiedad, como que me dio un shock. No sé si me afectó los nervios y duré con ataques de ansiedad. Entonces yo sentía como se me enfriaba el cuerpo. Explicar un ataque de ansiedad siento que es muy difícil. Solamente el que lo ha sufrido. Solamente el que lo ha sufrido, pero de verdad te da un pánico, un miedo, sientes que te vas a morir. Y entonces yo fui con una psicóloga y me dijo la psicóloga: hay dos opciones, o empastillarte para que te controles, o medicarte, o que vuelvas a hacer ejercicio, porque aparte era la mamá de un amigo. Entonces me dijo: yo sé que tú siempre has hecho ejercicio, Adrián, te ha gustado, ¿por qué no regresas a esos hábitos buenos? Porque pues eso te hace bien. Entonces yo desde ahí dije: voy a volver a agarrar el gimnasio. Yo, para poderme quitar esa ansiedad, corría 2 horas y media diarias. Me ponía mis audífonos y corría. Y 2 horas y media, si no dormía. Ahí, con eso y con el favor de Dios también, pues pude salir adelante en cuanto a esa parte de las ansiedades. Y dije: de hoy en adelante, mi mayor vicio va a ser el gimnasio. Ya no pistea ni nada. Sí, sí pisteo, sí me gusta y todo ese rollo, pero siempre he sido disciplinado. O sea, yo trato de ir al gimnasio de lunes a domingo. Sin descansar. Sin descansar. Hay veces que pues también el cuerpo me pide un relax y me tomo unos traguitos y todo eso. Si puedo y no amanezco tan crudo, pues me voy al gym. Pero si no, sí descanso. Pero sí trato de hacerlo. ¿Estuviste en algún momento anexado para quitarte esos vicios? ¿O qué le puedes recomendar a la gente? Yo sinceramente fui un retiro espiritual. Que es, igual esto nunca lo he contado, de lo que le llaman cuarto y quinto paso. Igual tampoco se puede contar mucho porque la gente que lo vive tiene que vivir. Así se llama, cuarto y quinto paso, de Alcohólicos Anónimos y todo ese rollo. Y a mí eso me ayudó mucho como a sacar como este rollo como de la ansiedad, a poder liberarme, a darme cuenta también de muchas cosas, porque todo tiene un porqué y una raíz. Claro. Y de ahí fue de donde yo pude como poder salir de todo eso. Fíjate que yo creo que tú lo sufriste en un momento que quizás ibas empezando en tu carrera, que desgraciadamente hay muchos artistas que lo sufren eso
en el pleno auge. Sí. Y creo que ahí es peor porque tienen, pues, literal todo, economía, todo. Y creo que caen más profundo. Creo que en tu caso no volverías a caer en algo así. Ya cuando estás posicionado más arriba, pues creo que no te costaría trabajo los vicios ni nada. Aparte es como todo, ¿no? O sea, sales una vez y yo creo que dos veces ya sería... Sí, ya yo digo, yo sí un día toco madera, pero yo creo que si un día paso yo ya no salgo. Entonces ya soy mucho más cuidadoso con todo eso. Pues trato de ser hasta un poco selectivo ya hasta con mi círculo de amistades. Claro. Y pues más relajado, padre, se vive mejor. Y aparte también así por rindes, por respeto a tu trabajo también, a tu público, pues es darle también esa parte de poder entregarte 100%, padrecito. Perfecto. Oye, y también me platicaste que ya después de toda esa parte de tu vida, ahora te metes al gimnasio y vas a competir también. Sí, padrecito. Competí en el 2018. Competí, y de hecho en la nacional fue en el selectivo, en la federación en México, y en el 2000, y después de ahí, la nacional fue aquí en Guadalajara, nos trajimos el cuarto, categoría de 70 kilos, o sea, no tan grande, pero ahorita ando viendo otra vez para poder, un saludo también a mi coach Eric Bello, estamos viendo también ahí para volvernos a subir en el 2023, y pues ahí echándole ganas, estamos subiendo, padre, comiendo un montón, disciplinado y entrenando también duro, padre. Qué chingonería, y ahorita... También ya tratas ahora de la música también llevarlo a otro nivel, ¿no? Sí, padrecito, también para que justo eso, romper con el estereotipo del regional, padre. Que poder llegar, ¿sabes? Que se vea, que la gente vea uno bien, que la gente diga, claro. Mucha gente hasta me dicen, y sí me lo habían dicho, es que no parece regional. Hasta una vez un amigo muy cercano me hizo un comentario que me dijo, no, Adrián, es que tú no te puedes ya peinar así y te tienes que engordar, porque así la gente te va a aceptar. Y yo dije, no, padre, es que esto hay que evolucionarlo, hay que darle un plus. Que se ve. Imagínate, padre, que salgas un showcito regionalón, te quita la playera y ya le das un plus, padre. Sí, claro, obvio. ¿Verdad, padre? Entonces, algo bien también pues para el público, que siempre te vea a la línea, bien, padre. Claro. Oye, ¿piensas que has sido discriminado? Ahorita que tocas ese tema, ¿has sido discriminado en algún momento de tu carrera por, no sé, por tu aspecto físico, por los tatús, por algo así? Lo que sí siento, padre, y esto qué bueno que lo preguntas, porque sí quería mencionarlo y siempre lo quise mencionar en una entrevista. Creo que hasta cierto punto, con el respeto al gusto del público y a mis demás colegas artistas, que no se me ha dado el lugar que en realidad creo que me merezco, porque en realidad he sido una persona, creo que la única persona que se ha atrevido a abrir puertas. Y yo entiendo que pues para eso se requiere un sacrificio. Yo he recibido las pedradas, pero después sale otro haciendo lo que, y de repente hacia él van los aplausos. Claro. Yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y que en algún momento la gente se va a dar cuenta de eso y se va a dar cuenta de que del trabajo que yo hice fue también por hacer crecer la escena de mi país. Claro. Creo que, y sí se me ha discriminado, pues por eso, padre, por eso, por lo demás del aspecto físico, que me han dicho que metrosexual, que me han dicho que no, muchas cosas, padre, pero a mí me da risa porque evidentemente yo sé pues que es algo que no es muy común. Ahora hay otro colega que es rapero que se llama Farus Fit, que también se cuida y se ve bien físicamente. Chido. Entonces pues ya dice uno, bueno, ya empieza la gente a entender y aceptar como esta parte. Sí. Fíjate que eso anteriormente, no sé si te acuerdes, yo lo veía mucho en los raperos de Estados Unidos, 50 Cent, que estaba bien tronadote. Yagul, sí, todos ellos se cuidaban bien macizo. Y gracias a Dios en México apenas está dando, yo creo que eres de los primeros, padre, que está... Sí, es que por ejemplo, yo siempre tomo, a lo mejor, digo, no porque sea malinchista, pero trato de buscar en el género un poquito como la estética, la imagen del rapero aspiracional, padre. Claro, es eso, como que eso viene mucho como de Estados Unidos, que tú ves al rapero y dices... Quiero ser como él, quiero llegar lejos. Él viene de barrio también, pero lo que ha logrado fuera de él y fuera de lo que ha hecho dentro de su barrio, le ha ayudado a tener otra calidad de vida. Y, claro. Y eso se ve, padre. O sea, cuidarse también, o sea, el tener un físico bien, necesita también disciplina, dinero, padre, esfuerzo. Sí. Son muchas cosas, padre. Entonces, algo que no ve mucha gente es que es costoso, pues no es barato. No es barato.
Sí, es costoso, padre. O sea, el poder tú llevar una dieta así, suplementación. Claro. Tú sabes, la alimentación. Sí, no, es caro. Entonces, pues es una inversión, pero es una inversión pues también para que pues uno se sienta bien. Yo creo que esa es la mejor inversión, padre. Exacto. No, y lo estás haciendo más que nada también por el aspecto físico, la salud. Sí, yo creo que es primordial también. Oye, carnal, hace ratito fuera de cámara nos contabas que tuviste ahí unas cosillas con la ley, sí. ¿Te puedo decir? ¿Nos puedes contar qué show? He tenido varias, padre. Temporada 1. Temporada 1. Padre, haz de cuenta que creo que fue en el 2020, padre, estaba yo en el gimnasio. Yo iba en un gimnasio allá en Tepito, porque me quedé ahí por lo de la pandemia y era el único gimnasio que abría. Entonces, padre, iba yo con mi novia, íbamos rumbo para Polanco, allá en la Ciudad de México, sí. Justo en Reforma. Nos paran. Okay. Y yo traía un arma que me habían regalado, la mandé a arreglar, pavonear, porque estaba bien bonita, era bañada en oro, con memorias. De exhibición. Cachitas, le mandé a arreglar las cachas, unos resortes, la dejé ahí en una mariconera y la traía. Entonces, cuando nos paran, le digo a mi novia, le digo, ¿qué crees que traigo un arma ahí, no? Y me dice, no me diga, le digo, no, pues sí te digo, le digo, ahí está. Y le digo, pásamela, yo la guardo. Dijo, no, yo la guardo. Entonces se la guarda y de repente, pues ya nos revisan y todo. Y haz de cuenta, hermano, que cuando nos revisan y nos checan todo, dice, no, pues ya nos iban a subir. Pero de repente un policía, no sé si notó que mi mujer se puso nerviosa, no sé, y habla a un elemento pues femenino, ¿no? Le habla a la chica y le dice, a ver, ven, revísala. Nada más le hizo así como al short y la ve y dijo, no, esposen. No, pues allá en Reforma, padre, imagínate, esposados. Pasaba el turibús y todos los turistas ahí viéndonos y así. Y yo esposado, nos llevan a la Fiscalía 50, que es la fiscalía donde llevan a los grandes. Pesados, así. Sí, sí. Y yo digo, bueno, pues yo nomás canto corrido, ¿verdad? ya eras famoso en ese entonces, ya había grabado Niño de Oro y todas esas. Entonces, cuando me revisan el celular, me digo, no, yo soy músico, pero ven las canciones, y me dicen, no, tú le cantas canto, a tal y a tal y a tal y tal. Y ya le dije, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Y me dice, no, pues te vamos a llevar. Me llevan, me presentan, pero la autoridad me sembró droga, padre. Entonces sí, me metieron por narcomenudeo, por cohecho y por posesión de arma. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvimos ahí como casi despuesito de una semana, padre. O sea, afortunadamente yo tenía amigos allá adentro en el reclusorio Oriente, eran muy amigos míos, entonces me recibieron. Allá estaba, yo comía bien, padre, pero yo, sí. mi mujer, yo estaba preocupado porque sí, ella estaba en Santa Marta y yo dije, no sé qué esté pasando ella, ¿no? Claro. Pero yo estaba bien, pero yo me acuerdo que llegué y hasta, porque yo ya sabía, los custodios pues son una chulada, entonces ya sabes que a uno lo tratan con caricias y besos y bombonazos, ¿verdad? Entonces yo dije, no, cuando ya me reciben, le digo, no, pues es que yo aquí tengo un amiguito y tal, ya les platico. Ya me dijeron, donde no sea tu amigo, la chinga va a ser doble. Y dije, bueno, pues ya pregunte, ya. No, pues me pasaron, me trataron bien, sí. Y entonces ya después de eso, padre, salgo. Ese es el primer round, padre. Salimos después, pues ya en las audiencias salimos. ¿Saliste limpio? Pues no, porque tuve que firmar 6 meses. Okay. Y después de firmar 6 meses, ahora estoy firmando 2 años y medio por el arma, porque eran 2 procesos. Padre. Ok. Y entonces me dicen de que fírmale aquí. Le digo, ¿para quién es el autor? ¿Para quién es? Sí. Entonces, para el MP, ¿verdad? ¿Con qué dedicatoria? Una marca MP, ¿verdad? No, padre, ya se cuenta que de ahí nos pues ya pasó, padre. Y un día había un amiguito aquí en Golden y me dijo, vente a grabar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya le dije, bueno, pues voy. Entonces yo estaba en ese día en un bautizo de una sobrinita. Pues ya traía unos alcoholes encima, yo bien emocionado, invité a un amigo y le dije a mi mujer, vámonos a Guadalajara. Entonces hace cuenta que cuando ya venimos para acá, mi amigo dice, yo lo llevo en la camioneta. Uh-huh. No, pues en un retén ahí en Michoacán, padre. También. La guardia que le desarma la camioneta y que le encuentra armas, ahí yo no sabía, la verdad. Pues armas, dólares, celulares, tal, y otra vez. Y ya nos iban a meter, pues. Ya segunda vez tuya. Nos dijeron, no, aquí van a ver, porque aquí se van para Michoacán. Aquí ni siquiera ni llegas ni a Guadalajara ni al DF. Aquí te quedas en un. Y yo le digo, no, pero pues mi mujer, déjenla ir allá. No, pues se va contigo, es mixto el pedo ahí. Y dije, de ahí ya también como que le bajé un poquito, padre. Y ya la tercera, una vez que hasta me intervinieron el celular, padre. Eso fue la checarte mensajes y sí, todo. Sí, para checarme, ya traía intervenido el celular. Yo dije, no, ya.
basta, ¿no? Ya, por claro, favor, ya. Suéltame que me lastima, ¿no? Ya le dije a la autoridad. ¿Y sigues firmando? ¿Ya no? Sí, no, sigo firmando. Pero ya dije, no, ya entonces ya soy un poquito como más relajado. Sí, antes, ya, padre, antes salía, pues siempre, mira, padre, en este ambiente y con lo que uno canta, sobra pues las amistades que uno tiene, pues tampoco son egresados de la Ibero, ¿verdad? Del TEC, padre. Son inquietos, son traviesos, sí, 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 padre. Entonces, pues siempre así va a ser. Y yo desde morrillo, pues siempre me junté con gente así. Hasta mi mamá me decía, tú tienes ángel para los diablos, me decía, mamá, porque te juntas con un puro malandrillo y así. Y me decía, pero está bien, tú cuídate y así, y ya. Pero entonces, pues ya después de eso empiezan a haber consecuencias, padre. Entonces, claro, yo dije, no, pues, o sea, no es porque, no es que uno deje ir esas amistades, porque la amistad siempre va a estar, pero ya trata uno de cuidar los lugares, porque pues uno es figura pública. Exacto, uno lo agarran y se ensañan hasta más, pues. Claro. Entonces ya yo evito totalmente eso, y sí son mis amigos y todo, pero ya también trato de evito más bien estar en la boca del lobo, padre. Sí, claro, totalmente. Oye, carnal, ¿estás firmado ahorita por Golden Inc, padre? Qué chingonería. Y ahí es donde haces todo tu tema de ese de música y todo, lo grabas con ellos. ¿Tú qué puedes decir? ¿Tú escribes tus rolas? Sí, padre, todas mis rolas las escribo. Hay veces que son canciones, pues, corridos que son personalizados. Y hay canciones que se escribo basados como en mi vida, o basados en la vida, pues, de algún amigo, o así de pláticas, de cosas que yo escucho. Trato de poder como retratar eso en una canción. Pero yo siempre he dicho y creo y sé que el compositor tiene que vivir lo que canta, compone, okay, porque si no se sabe, o sea, eso se percibe cuando, claro, el compositor está, como le dicen, de alucín, se siente el rollo alucín en su composición. Yo siempre trato de que sea muy real el rollo. Si no he vivido eso, o sea, no lo puedo yo cantar. Entonces, okay, sí trato como que sea un poquito personal, que traiga mi esencia. ¿Sientes que te costó menos trabajo a ti, tú que ya venías de las batallas, a ser compositor? Yo creo que sí, ¿no? Sí, padre, yo sí, por ejemplo, yo he ido a campamentos de composición para Warner y para Sony, a Colombia, Miami. Órale. Y cuando estábamos en el campo, creo que también de ahí aprendí mucho, porque me rodeé y me codeaba con grandes compositores. Chingón. Compositores desde el grupo que se llamaba Los Tríos hasta Daniel Rondón, que compuso Tatú de Rauw Alejandro. Sí, gente, sí, que le ha compuesto a Becky G. Con ellos yo me sentaba a componer. Entonces siento que yo absorbí mucho de todo ese rollo, pero al final de cuentas también eso, sumado a lo del freestyle, claro, yo había días que yo sacaba 3 o 4 canciones al día. Así, yo no quería salir del estudio. Yo quiero en algún momento que mi carrera se base en la composición. O sea, ¿te gustaría componer a muchos artistas? Sí, padre, eso sería, para mí eso sería ya como la jubilarte. Jubilarme, sí. Exacto. Ya poder tener, pues, un estudio personal, poder meterme a mi estudio, componer y hacer canciones y que alguien más las cante. Exacto. También imagínate escuchar a alguien que canta tu composición. Sí, por ejemplo, esta canción, la de 2A, que hice con Tony Aguirre, que la compuse, y yo a Tony Aguirre, que lo admiro, que admiro su composición, claro, y que yo le dije, padre, tú muévele lo que quieras a la canción. Me dijo, no, así me gusta esta perra, pues me llena de honor, porque yo soy fan de Tony Aguirre, la verdad. Sí, sí, sí. Yo he colaborado con mi canal, Tony. Saludos al Tony, padre. He colaborado, esta carrera, padre, y más en esta etapa de mi vida, me ha dado la dicha de poder colaborar con gente que admiro mucho, como, claro, Manu Eric, de Recluta, Eric, padre, Julio Preciado. Claro. Y con Tony Aguirre, yo digo, yo nunca hubiera creído que eso hubiera pasado. Qué padre. Chingonería. Oye, y ahora que ya compones tus rolas, ¿crees que nos puedas freestylar ahí algo? Sí, padrecito, sí, sí, sí. A ver, échale algo chilo. Del dentista. Ok, vine. Mi sonrisa está bien cool. Dicen que quién me la hizo, me la hizo el doctor Raúl. Yo los hago a todos y los mando directo al ataúd, como en el 2018 los estaba mandando en la Red Bull. Yo lo hago, mi estilo no te humilla. Mira nada más cómo sonrío. Traigo hasta diamantes en las carillas. Y una vez lo hago para que les piquen las costillas. También cuando estaba morro me juntaba con pandillas. Yo lo hago, estoy subiendo, incluso como la espuma. Tengo la H del Junior y tengo el peso de la pluma. Algo así. Así como que combino las palabras, me deberían decir Harry Potter, soy el mago del freestyle, abracadabra. Qué chingón, carnal, qué chingón, carnal, qué bueno eres en ese rollo, güey. Oh, qué chingonería, güey. Sí, siempre me ha gustado a mí el freestyle. Creo que tiene
como que mucho que ver en la cabeza. No sé cómo combinan las palabras, padre, que salen es que de la un, nada. El freestyle está bien bueno, padre, porque es, yo lo siento que es como un trance. O sea, cuando okay. estás... Por ejemplo, hace poquito me invitaron a participar en lo de Red Bull y sí. cuando me subo, yo estoy bien nervioso abajo y siento como que estoy ido, como que cuando me subo, padre, siento como si explotara y no sé lo que digo, solo fluyo. O sea, tú me hiciste un freestyle y de repente no sé qué sale, pero pasa algo y eso es lo bonito, o sea, como saber que se puede crear eso, padre. Claro. Es una, yo creo que es una bendición, la verdad. Exacto. Padre. Oye, y en eso de las batallas... ¿Se llegan a enchilar, a agarrarse a madrazos o qué puedes contarnos de sí, ese rollo? Sí, padre, sí. Porque yo antes, cuando era más constante mi participación en las batallas, que lo hacía muy seguido, uh-huh. no, pues yo me, era muy relajado porque yo ya sabía que era ofensa sí, por sí, ofensa, sí. ¿no? Era como nada más en el escenario y de saliendo del escenario todo chido, ¿no? Sí, pero yo he visto gente que se ha peleado arriba del escenario también. En batallas que no se aguantan. Sí lleva un poquito un pique porque a veces la gente crea el conflicto. Exacto. Si arriba puede ser tú, por ejemplo, cuando batallé con Asesino somos super camaradas él y yo y nos no. estábamos riendo en los camerinos y todo y burlando, pero cuando te subes, pues tienes que desconocer al rival, claro. Es como el box, o sea, ahí sí, no sí, puede sí. haber respeto porque donde tú flaqueas tantito ya el otro te va a comer. Claro. Pero la gente empezó a crear como esa rivalidad o como ese pique, entonces ya queda en uno dejarse llevar por eso. Claro. Pero yo sí he tenido altercados, por ejemplo, cuando batallé con Santa Reme nos dijimos cosas ahí arriba y ya después yo me bajé y después llegó uno de sus amigos y terminé peleándome con uno de sus amigos afuera del show, porque pues obviamente se calientan los ánimos. Claro. Y obviamente por eso también dejé un poquito el rollo de las batallas, porque pues cuando estás haciendo música y creas una canción y ves lo bonito que es crear una canción, y del otro lado ya las batallas pues es como un estrés. Exacto. Porque tienes que estar manteniendo tu postura del campeón y el campeón. Exacto. Pues ya dices, ya mejor me voy a relajar en esto. Claro. Ya no quiero ser el campeón, quiero ser artista, quiero hacer música. Exacto. Padre. Pero sí, sí sucede mucho, padre, eso de... Qué chingón. Oye, carnal, ¿y qué nuevos proyectos se vienen en la música para ti? Padre, ahorita saqué un disco que es Niño de Oro Deluxe, que es el, ya trae la canción con Tony Aguirre, con Jaciel Avilés, que también el Jacielito es un amor, padre, es de mis mejores, se convirtió en uno de mis mejores amigos, el morro está bien chisqueadillo, pero es un amor. De ahí estoy ahorita, llevo siete temas de un álbum que viene con Golden Ink igual, que es va a ser la mitad trap, pero con fusión de regional. Órale. Y la otra parte va a ser 100% regional. Vienen con duetos unas, de regional. Sí, andamos ahí en pláticas, ahorita sí, habladas con Totoy el Frío, que es de Colombia, el que hizo la canción del Poblado, okay. Una que es bien famosa, y con Fidel de Marca Registrada. Me lo encontré en Las Vegas y me dijo, ay, me gusta la rolilla de Niño de Oro. Así me dijo, tú cantas Niño de Oro, y uno se emociona para cuando le dicen eso. Entonces me dijo, no, y le dije, sí, pero y me dijo, no, pues a ver si y yo le dije, estaría bueno hacer algo, me dijo, escríbeme y así, y hemos estado ahí como hablando. Charlando. Ya tengo el temita para que se monte, y hasta el momento esas dos, y pues otras que quisiera yo que se dieran, y ojalá pues ahí se logre esa misión. Qué padre. Chingón, seguro que sí. Sí, padre. Seguro que sí. Oye, carnal, ¿y qué consideras que ha sido lo más difícil de tu carrera? Pues eso, padre, evolucionar, porque siento que como siempre he tenido esa inquietud de ir no un paso adelante de la otra gente, porque no hay competencia para mí, o sea, creo que la competencia mía soy yo. Exacto. Pero siempre ir como un paso adelante de lo que yo hago. Exacto. O sea, como ponerme ese reto de decir, yo sé que estoy en este punto, pero yo puedo lograr más. Exacto. Creo que eso de repente me ha provocado a veces como que la gente no alcance a digerir fácilmente de que hoy estoy haciendo algo y mañana quiero hacer otra cosa. Hoy en día, pues con Golden Ink, que me han ayudado un poquito a ser guía y a direccionar mi carrera, sí me dicen, a ver, ¿estás aquí bien? Estás haciendo este proyecto, lo estás haciendo, este concepto lo está llevando bien, quédate aquí, no claro. te muevas, después ya con el tiempo ya podrás hacer las locuras que quieras, pero ahorita quédate aquí, además pues te gusta, te sientes cómodo y te sale bien, claro. Entonces creo que necesitaba a alguien pues justo eso, padre, sí. que me diera que te orientara. Saluditos a mis carnales de Golden Inn, la neta, mis respetos, ahí los he convivido con ellos y son a todísimo sí, madre, todo el team. Amor. Sí, todo el team. Eso es todo, carnal. Oye, y como ya he tenido como costumbre aquí en mis entrevistas, ¿crees que nos puedas cantar algo de tus canciones o no? Sí, padrecito, ¿sí? No sé tocar bien la guitarra, si quieres a capelita. ¿A capela? Porque si no voy a salir como Itati Cantoral cantándole a la vida. ¿O quieres que te ponga como, te puedo poner como que, como un fondo o no?
Sí, si quieres, padrecito. Lo podemos poner como un fondito. Un fondito. Vamos a cantar la del Niño de Oro, ¿o qué? La de Niño de Oro, padre. Eso es la... todo. Si mi vida les contara los lugares donde andaba, solo así entenderían que no hay miedo ni temor. Si quieren chocar, chocamos. Y aunque no ande a una rola, güey. La neta, mis respetos para esa rola. Oye, antes de que se nos pase, ¿me firmarías la guitarra, padrecito, carnal? Sí, sí. No la sé tocar, pues la sé firmar. No, pues eso sí te sale re bien. Ah, padre. Oye, ¿el plumoncito dónde quedó? Para que nos firme aquí. Sí, ¿para quién más le ha firmado? Nos firmó Gavito. Apenas lo empezamos. Gavito, padre. Sí, apenas lo empezamos con él. Fíjate que él la inauguró. Hicimos la entrevista y él no la inauguró. Y apenas lo empezamos con él, padre. Entonces vamos, vas a ser el segundo. De este está. Lado, padrecito. A ver, échale. Al lado del Gavito, padre. Eso es todo, carnal. Ahí para dejarles espacio, padre, que no quiero que digan nada. Se va a llenar. Para el próximo año vas a ver que va a estar lleno, padre. Sí, por favor, padre. Ya vamos a venir, pero al retoque, ¿verdad? Al retoque. Ahora. Oye, carnal, ya por último, la pregunta más interesante de todas. Platícame qué tal fue tu experiencia con el dentista. Padrecito, esa es la más. Te pusiste tenso, hasta ¿eh? Me voy a acomodar. No, padre, es que tengo que contar esta historia. Yo anteriormente, yo de por sí tenía los dientes horribles, padre. Me hice carillas, padre. Y entonces me las hicieron mal porque yo incluso las sentía. O sea, yo en las fotos, padre, me tomaba las fotos y hasta... Para ser honesto, hasta a mi mujer me decían, no son carillas, son baratillas, me decía. Okay. Entonces, yo fue cuando, pues ya, padre, me caíste del cielo, padre. Compa, me caí un ángel. Así se sonó cuando te di, papi. Y ya, entonces ya dije, no, ya que platicamos, padre, que te mira, padre, y que quiero una corrección y todo. Y pues obviamente ahorita ya uno se ve, padre, se ve más respetable, se ve bonito, el color, padre, todo, papá. Entonces, y aparte, pues trae el diamante. Mantito, padre, sí. el coqueto. Entonces, no, pues uno se siente más a gusto, padre, porque imagínate, pues de venir de tener una sonrisa feita, ahorita ya sentirse, le da uno confianza, padre. Claro. Parece que no, pero en realidad es lo que yo estaba platicando con gente bien cercana que me ha visto. Por ejemplo, yo tengo muchos así compas que ahorita me ven y me dicen, ay, ¿dónde te las hiciste? Pues obviamente yo les digo, es que padre, es tu carta de presentación, pues siempre va a ser la sonrisa porque es lo primero que tú muestras. Que entonces, sí, pues entonces, no, ahorita estoy bien contento también cuando me la dieron así en la casa de mis papás y todo, dicen, ay, tienes de caché, padre. Qué chido, sí. Carnal. Para que sepan, le hicimos 20 carillas de porcelana a mi carnal Adrián y le pusimos ahí dos diamantitos en los colmillos. Aquí mero, padre. Ahí está. Para que brillen como tu carrera, carnal. Pues muchas gracias, carnal. Muchísimas gracias por esta gran entrevista, de padrecito, verdad que... muchas gracias a ti, muchas bendiciones. Ya sabes. Carnales, no olviden suscribirse. Aquí abajito está el botón. Denle like y compartan este video para que sigan viniendo más artistas como mi carnal Adrián. Buenas, padres. ¡Ánimo!